Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos viernes y hemos comenzado el vlog de hoy. Me he levantado temprano hoy día, estaba viendo a mi mamá y me levanté con ganas de, bueno, como siempre, de no ver sol. Y miren, hay demasiado, o sea, miren acá, como que parece la playa, parece como si estuviera en la playa, pero no estoy en la playa, estoy en mi casa. Y ¿por qué? ¿Por qué ha salido el sol? No entiendo. Se supone que en Perú, bueno, técnicamente ya comenzó la primavera, se comienza en septiembre, pero en Lima, por lo menos, no tenemos sol como verdadero hasta noviembre o diciembre incluso. Así que no entiendo qué pedo con el sol, porque ha salido antes. Sol, nadie te quiere, vete a tu casa, por favor. Quiero tener todavía algunos meses de frío y de pasarla chévere, porque a mí me gusta el frío y la neblina y todas esas cosas. Así que, pero no, el sol no me lo permite. Otra cosa chévere que va a pasar hoy día es que todo Libre Mía se va a poner a partir de hoy día con 10% de descuento hasta el domingo en la noche. Así que, porque hemos llegado a los 2000 likes en Facebook. Wow, no lo puedo creer. O sea, demasiado rápido la librería, de la nada, como que todo el mundo está emocionado por la librería. Así, por eso dije, me voy a poner regalona. Todos los libros van a estar con 10% de descuento, amigos. Así que ya saben, este vlog espero poder subirlo el domingo temprano, para que algunas de estas personas que todavía no saben, igual por Snapchat, por Twitter, por Instagram, por todos lados lo voy a publicar. Así que si solamente me siguen por el canal de vlogs, amigos, no sé qué esperan, porque también hay más mía en otros lados. Pero amigos, me acabo de servir piña. Oh my god, casi se me cae mi edredón blanco. Oh my god. Pero sí, me acabo de servir piña porque me voy a poner a ver Sherlock, creo. Porque me quedan como una temporada más todavía y quiero ver Sherlock mientras como piña. Sí, estoy aquí con Lola también. Y vamos a ver las dos Sherlock. Y ¿vamos a ver Sherlock? No, yo y Lola, tú no. Male, miren lo que está utilizando Male. Mi taza que me costó $1,000,000 de Starbucks, que no le pongo ningún té de otro color porque ni siquiera lo usa. No lo usa. ¿What? Sí lo usa. Tenía ahí agua que se estaba abombando desde hace 2 semanas y dice, sí, yo tomo todos los días agua. Sí, pero hace tiempo que siento que no he dicho que tomo agua porque no he estado tomando agua. Pero igual no le quiero poner nada que sea, no sea de color del agua, o sea, incoloro. Voy a poner Coca-Cola, porque no quiero que se quede manchado, porque es bastante caro, así que sí. Y Male, todo el mundo quiere que hagamos el tag de la hermana en el canal principal, porque, pues no sé. ¿Qué es el tag de la hermana? Un tag de la hermana, eso es. Ahora no entiendo esas cosas. ¿Qué es un tag? Male no sabe lo que es un tag. Male sabe. Ay, díganle, está viendo Penny Dreadful. Díganle que vea Bates Motel también, por favor. Porque Bates Motel, y ustedes ya saben que no tengo tiempo. Bitch, you have time, bitch. ¿Qué es esto? Ay, qué bonito. ¿Qué es esto? Ah, eso, miren. ¿Eso, te acuerdas de mi lapicero que me compré en Cancún? Ah. Se rompió. Ay, bonito. Se lo presté a una amiga y le dije, no, que no se te vaya a caer, porque si se te cae se va a romper. Se lo presté y después de un rato me miró así. Mía. Que se fue a Roxana. Roxana, es tu culpa, porque a ti se te cayó mi lapicero y se rompió. No, eran 3. Ahora solamente son 2. Oye, porque el otro está uñas ahí. Ay, Amalia me quiere pintar las uñas. Las uñas están horribles. A ver, enseñar tus uñas, a ver si están bien. Bueno, no están tan bien, no, pero están mejores que las tuyas. Sí. Por cierto, una cosa, todo el mundo siempre quiere saber cómo tengo las uñas tan largas y por qué nunca se me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Male? ¿Por qué hace rato que estás que te quieres atorar? Que me arriesgo. ¿Cómo que las uñas te las pones flojas? Ahí no te cortan. Literalmente es eso, exactamente. Ni siquiera eso se las cuida. Y nunca. Si las tiene bonitas es porque no hace nada en la casa. O sea, nunca lava un plato, no hace nada. Uy, ¿tú qué cosa eres ahora? María Mercedes, que claro, para lavando, planchando. Sí, no hace nada tu causa tampoco. Pero sí, en realidad, esa es la verdad. Yo nunca me corto las uñas por flojera, ni me las pinto ni nada. Ni siquiera es que las hayas querido tener largas. Sí, ni siquiera es que las quiera tener largas, simplemente que me da flojera cortarlas. Y sí se me rompen, y cuando se me rompen me corto una nomás, porque me da flojera literal cortarme las demás, así es mi vida. Qué vergüenza así que esté cortando eso. Ay, Male, acá somos realistas, así que no me voy a poner toda Hollywood. Hola amigos, hoy día estamos sábado y estoy yéndome a la universidad para mi clase de los sábados. Y solo les quería decir una cosa, que ayer se estrenó Haters Back Off. No sé si ustedes ven a Miranda Sings en YouTube. Es una youtuber súper conocida, que es un personaje en realidad. La youtuber se llama... ay, me olvidé.
Psycho Soprano en su canal principal. Y ella, Colleen se llama, ha inventado un personaje que se llama Miranda. Y ese personaje es súper conocido, me parece súper raro si ustedes ven YouTube no, si no lo conocen. Y bueno, la cosa es que ella recién acaba de sacar una nueva serie en Netflix. Y la acabo de ver ayer, bueno, tiene 8 capítulos y cada capítulo dura como media hora. Así que está súper súper gracioso, se los recomiendo un montón si quieren ver una serie así que sea light, que sea de Miranda, si les gusta el personaje. Porque está bien bien chévere, se llama Haters Back Off. O sea, haters, de los haters que todos tenemos, y back off, como váyanse, ¿no? Y está muy muy buena, de verdad la recomiendo un montón. Recién estoy en el cuarto capítulo, bueno, ya estoy en la mitad, y la vi ayer en la supernoche, así que pues es, la he estado disfrutando bastante, así que hoy día me quedan 4 capítulos más por ver y nada más. En la noche voy a ir a la casa de Renzo y vamos a pedir algo de comer seguro y ver algo y quedarnos ahí nomás. Ya les hablo cuando esté regresando a la universidad. Hoy en la mañana he desayunado un jugo grande de fruta porque quería, es la verdad. Así que si eso es lo que he desayunado hoy en la mañana, no comía muchas cosas más. Lo malo de esta clase es que la tengo como en la tarde, justo a la hora del almuerzo. Pero podría ser peor, podría ser sábados a las 7 de la mañana y... no tengo mucha batería, fuck, tengo que cargar. Háganme acordar de cargar la cámara cuando regrese, por favor. Bueno amigos, ya llegué a mi casa y acabo de venir Sandra, mi amiga Sandra. Y porque hoy día hubo como un meet and greet de Rodrigo, de Kenra Vlogs. No sé si de repente alguno de ustedes lo conoce, que salía en No Somos Chinos, que era mi canal anterior de YouTube, por el que en realidad me hice más conocida. Así que hoy día Rodrigo tuvo un meet and greet y Sandra fue a acompañarlo y luego ha venido a mi casa. Y sí, ahorita está en el baño y ahorita vamos a ir a conocer a Maya, porque Sandra es igual que yo, así como fanática mal de los perros. Así que vamos a ir a que conozca a Maya y voy a grabar su reacción. Amigos, acabo de darle a Sandra su bolso ecológico. ¡Woo! ¡Qué emoción, güey! ¿Eres la modelo? Sí, eres la modelo oficial de Lean y Dejen Leer. Así que sí, también están acá todos los libros que todavía están disponibles, amigos. Y íbamos a ir a ver al perro, pero después me acordé que hoy día es sábado y mi hermano sí está en su casa. Así que nosotros ya estábamos entrando así todo chévere a su casa, así de, dije, oye, no, pero hoy día es sábado, sí, mi hermano sí está en su casa, así que... ¡Roche! Sí, vamos a hacer roche, pero de ahí ya. Así que hemos venido y supongo que vamos a ver una película o algo así, así que... ¡A 7 eso! ¡Lleve casero! ¡Lleve, lleve! ¡Lleve, lleve! ¡Lleve, lleve! Bueno, mira, ya estoy aquí con Renzo. Uy, ¿por qué no te gusta contar con la cámara? Estoy aquí con Renzo y vamos a ver a Chuls de la selva. Chuls de la selva. ¿Por qué te pones serio cada vez que saco la cámara? ¿Está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, Chuls? Chuls, ¿quién está ahí? Chuls, Chuls de la selva, Chuls, Chuls de la selva. ¿Qué haces aquí, oye? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Bueno amigos, ya estamos domingo. Y bueno, yo solamente quería cerrar el vlog acá, pero no sin antes enseñarles unas fotos vergonzosas que acabo de encontrar. Sí, todo el mundo tiene fotos vergonzosas. Aunque siento que ahora ya los chibolos, en mi época cuando estaba en el colegio, ya no tienen tantas fotos rochosas porque ahora es como más YouTube, internet, y como que ya sabes qué hacer y qué no hacer. Pero en nuestra época, ustedes saben, la época del cole, así cuando éramos todos chibolos, no había. Así que quieren ver una foto mía y de Sandra, o mejor dicho, la Brittany y la Rachel en su viaje de promo. Ahí está, la Brittany y la Rachel juntas, para siempre. Culi, sueltas envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. Miren, nos parecemos, no sé. La encontré ayer, Sandra me la pasó y yo dije, oh my god, no lo puedo creer. Renzo me está llamando, pero no lo voy a contestar todavía, solamente porque también hay una foto vergonzosísima de mi R. Renzo y yo hemos estado ya 8 años, así que como pueden saber, hay muchas fotos vergonzosas de nosotros cuando estábamos chibolos. Y quieren ver la fiesta de promo de Renzo. Esta es la fiesta de promo de Renzo, no mi fiesta de promo. O mejor dicho, la fiesta de promo del Brian y la Brittany. A ver, vamos a ver, enfocada está el Brian y la Brittany en su fiesta de promo. Oh my god. No, don't hate us, can you ain't us? No lo puedo creer. Oh my god, miren a Renzo.
siempre ha sido súper hiper mega alto, pero miren ese peinado con esa chivita y yo con mi cerquilla estilo floricienta. Oh my god, no lo puedo creer. Y Renzo, miren, Renzo se fue a su fiesta de promo con este cinturón recontra reggaetonero, así de esa época. Oh my god, no lo puedo creer, en serio. Así éramos nosotros de chibolos. No nos juzguen, ¿ok? Estoy segura que si revisamos sus high fives, ni siquiera intentan revisar mis high fives porque ya lo bloqueé. Ya nadie va a poder ver esas cosas. Y otra foto que tengo acá con Renzo. Ya aquí ya estábamos un poco más grandes, pero me he dado cuenta que hemos engordado un montón los dos. Aquí ya estábamos más normales, pero sí. Igual miren, los dos chibolísimos. Renzo todavía no tenía barba. Yo estaba súper hiper mega flaca también. Estábamos chibolazos ahí. Eso habrá sido, no sé, unos 6 años fácil, algo así. Y sí, todo el mundo ha tenido su etapa. Brittany, Rachel, Old Brian con la Rachel. Y el que no, que tire la primera piedra, ¿ok? Que tire la primera piedra que no haya sufrido o pasado por esas etapas. Pero ya para que vean también una foto más de ahora. Miren cómo hemos cambiado los dos. De esa vez, de esa época, del Brittany, Rachel, bueno, ya Renzo y Mía normales. No lo puedo creer, amigos. Pero sí. Hay vergüenza en nuestro pasado, de que la hay, pero es chévere porque ahorita nos podemos reír y cagarnos de risa y enseñarles esas cosas, así que bueno, solamente ya voy a editar aquí el vlog. Hoy día va a salir el video de películas para Halloween, para ver en Halloween. Así que hay varias películas de terror que ahí recomiendo. Me he olvidado de varias, una de ellas es Creep, que es una de mis películas favoritas, que me encanta Creep. Ese es mi estilo de película. Si quieren ver una película ahorita de terror, se las recomiendo un montón. Está en Netflix y se llama Creep. Creep, así como creepy, pero creep de alguien que es creep. Un creep. Así que vayan a verla, de verdad se las recomiendo muchísimo. Y cuéntenme si les ha gustado tanto como a mí también. Esa no la recomiendo porque me olvidé, no sé cómo se me pasó, pero la olvidé. Y sí, ahorita también voy a editar el vlog. Y no se olviden de que todo hoy día, todo el domingo tenemos 10% de descuento en todos los libros de Libre Mía. Así que aproveche, casero. Y sí, ya nos vemos mañana. Chao.